¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana anterior habíamos hablado de Callastá y habíamos dicho que esa ciudad se trasladó. Se trasladó más al sur, precisamente a donde está ubicada hoy Santa Fe de la Veracruz. Y durante muchísimos años quedó en el olvido. Las condiciones del lugar, la hostilidad de los aborígenes, los quilobasas, que habían dado nombre al antiguo río San Javier, y mejores condiciones del lugar hicieron que por el año 1651 se decidiera trasladar la ciudad. 10 años tardó en trasladarse Santa Fe a su actual emplazamiento. Y una disposición del Cabildo, precisamente, hizo que todo lo que estaba construido en Callastá fuera reproducido en Santa Fe de la Veracruz, cuyo nombre obedece quizás a la cruz que formaba el río Salado en ese lugar, entre otras versiones, por supuesto. Lo interesante es los nombres relacionados con la religión que profesaban los españoles y que se mantuvo a lo largo de todas las poblaciones. Estamos viendo precisamente el convento de San Francisco, que en la primitiva ciudad de Santa Fe albergaba los restos de sus fundadores. Aquí también se han sepultado personajes célebres. Este convento fue terminado de construir, como lo dice ese cartelito, en el año 1680. Santa Fe debía responder precisamente a su origen, el de Puerto Preciso, porque la distancia entre Asunción y el Río de la Plata eran enormes. Gozó de este privilegio Santa Fe hasta mediados del siglo XVIII, época en que Buenos Aires terminó quitándole esa supremacía. Con la creación del virreinato, Buenos Aires terminó ganando todo su poder que después se trasladó a lo largo de nuestra historia. Estamos oyendo también, como fondo, música de la época, música que nos recrea esas melodías que traían estos primitivos fundadores y que, bueno, fueron quedando también en el olvido y hoy rescatamos para ustedes. Ahí vemos las placas de lo que puede haber sido, si comparamos las dos Santa Fe, lo que pueden haber sido esas sepulturas que hoy están mostrando los restos en Callastá. Y Santa Fe terminó siendo y le terminó trasladando el nombre a toda nuestra provincia. Otro de nuestros orgullos que hemos rescatado en el micro de memorias. Y uno no puede dejar de sustraerse a este pensamiento. Qué idilio el del hombre con el río. Todas las grandes fundaciones se hicieron cerca de los ríos. Pero hombre y agua, esto termina siendo otra historia. Hasta la semana que viene.